Mis hermosas hadas mágicas, ¿qué tenéis en estos momentos para los Tauro? Ya sabéis que mis hermosas hadas mágicas pues protegen a la infancia, sobre todo si la tenéis en vuestras vidas, y también pues digamos que os protegen también a vuestro niño interior, a vuestra infancia también, a esos sentimientos o recuerdos también que tenéis de la infancia. Y vamos a ver qué tenéis en estos momentos también. Bueno, Tauro, os han salido el hada de la verdad. Siéntate y ponte cómodo o cómoda, porque pronto sabrás de una verdad, la cual no esperabas. Quedarás tan sorprendido o sorprendida que ya no volverás a ser la misma persona. Bueno, os vais a enterar de una verdad. Tenéis que poneros cómodos, sentaros o cómodas para que no os caigáis de culo. Sobre todo vais a saber de una verdad pues la cual no esperabais. Quedaréis tan sorprendidos o sorprendidas que eso va a cambiar muchas cosas en vuestras vidas. Ya no volveréis a ser la misma persona. O tú o alguien de tu entorno está ejerciendo la influencia de poder sobre ti. Estáis intentando libraros de esa fuerza o influencia de otras personas, la cual quieren ejercer sobre vosotros. Bueno, pues mis haditas hermosas de la verdad os están diciendo que alguien pues quiere, bueno, en vuestro entorno, o personas quieren ejercer sobre todo una influencia, un poder sobre vosotros, y intentáis sobre todo liberaros de esa fuerza o influencia que otras personas pues quieren ejercer sobre vosotros en estos momentos. Bueno, van a llegar noticias positivas a vuestras vidas en estos momentos. Tenéis que estar preparados, sobre todo preparadas, pues para saber muchas verdades que os van a cambiar la vida, y sobre todo noticias positivas. Sobre todo os tenéis que cuidar de un hombre mentiroso. Te halaga y te hace sentir único o única, pero todo es mentira. Bueno, pues sobre todo os tenéis que cuidar de un hombre mentiroso en vuestras vidas, el cual pues os está halagando mucho, os hace sentir sobre todo que sois únicos o únicas, porque está hablando tanto de hombres como de mujeres. Ya sabéis que aquí no condicionamos la sexualidad, porque puede ser también un hombre que se apareja de un hombre mentiroso. Y todo es mentira, todos esos halagos, todos esos sentimientos que está desplegando hacia vosotros o vosotras, pues son mentiras. Hombre mentiroso, digamos que es una manera de advertiros también que os cuidéis, porque puede ser también pues esa persona o esas personas también que quieren ejercer esa influencia y ese poder sobre vosotros también. Gracias. Mis hermosas haditas, por este mensaje.